Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Gracias por informarse junto a Telesur. Esto es Temas del Día. Arrancamos como siempre con información actualizada. Recuerde que acá le contamos sobre cómo se mueve el mundo a esta hora y siempre es muy importante que interactúe con nosotros, que participe a través de nuestra pregunta del día, sus consideraciones, ideas, comentarios, todo lo que quiera lanzarnos desde donde se encuentre. Acá lo recibimos y por supuesto será parte de nuestra plataforma. Soy Saraí y acá comienzo con nuestra pregunta del día. La plataforma X es nuestro espacio de encuentro. Acá la pregunta que le lanzamos, que tiene que ver con una de aquellas informaciones que hemos compartido a través de nuestra multiplataforma. Pese a que Netanyahu enfrenta solicitud de arresto y una orden de cese inmediato de las operaciones militares en Rafah, emitido por la Corte Internacional de Justicia, así sonaba la ciudad, tal como les muestro en este video exclusivo de nuestra multiplataforma que hemos compartido desde muy temprano para informarles cómo se encuentra Rafah. ¿Hasta dónde llegará la impunidad de Israel? Nos preguntamos, opine para Temas del Día. Les leemos al final de nuestro programa. Y nuestro primer tema nos lleva directamente hasta Argentina. ¿Qué pasa allí? Pasan muchas cosas, pero en especial las movilizaciones que se están reportando durante estos últimos días por parte de los trabajadores. La Central de Trabajadores de Argentina se ha solidarizado con los obreros en huelga al cumplirse 8 días de protestas continua en la provincia de Misiones. Desde hace varios días allí, policías retirados, activos y trabajadores del sector de salud y educación se han unido a esta primera manifestación comenzada por los policías, que mantiene con ello una acampada. Les mostramos en sus pantallas en las afueras del Comando Radioeléctrico de la ciudad, posadas para exigir mejoras salariales. Los trabajadores y las trabajadoras rechazan la propuesta del 30% de aumento, ya que no está acorde con sus demandas. También los manifestantes condenan las políticas económicas y sociales de Javier Milei, además de la represión a las protestas. Esto sucede en la provincia de Misiones. Allí los voceros de la policía han informado el rechazo directo de la propuesta salarial del 30%, y es por ello van a continuar con las amenazas, denuncian las amenazas del gobierno local, que indican que condenarán a los policías que hayan participado en las protestas al asegurar que la sublevación de estas autoridades son inadmisibles. Así lo dio a conocer la vocería de la policía, precisamente porque el gobierno de la provincia sigue en contraposición a sus protestas. Pese a que recibieron el apoyo del gobierno central, supuestamente se han desmarcado porque afirman que este es un problema que supuestamente debe resolver el gobierno provincial. Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó el levantamiento y precisó que los cuerpos de seguridad no pueden irse a huelga y que estos deben trabajar los 365 días del año. Así lo dijo la autoridad. Esta es la información que se maneja desde ambas partes. Es por ello que la Asociación de Trabajadores del Estado en Argentina ha convocado para una protesta este 25 de mayo en la provincia de Córdoba, donde el presidente argentino Javier Milei encabezará un acto por el aniversario 214 de la Revolución de Mayo. Según detalló la organización, los manifestantes se concentrarán a partir de las 11 de la mañana hora local en las rutas que conectan con el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Tarabella con la Plaza San Martín en ese territorio. A la protesta acudirán trabajadores de varios sectores para exigir mejoras salariales en Misiones. A esta hora les recordamos nuestra pregunta del día. Acá la tienen en pantalla. Pese a que Netanyahu enfrenta solicitud de arresto y una orden de cese inmediato de las operaciones militares en Rafah emitido por la Corte Internacional de Justicia, así sonaba la ciudad esta mañana. ¿Hasta dónde llegará la impunidad de Israel? Nos preguntamos en Temas del Día. Respondemos o leemos su respuesta al final de nuestro programa.
Y nuestras imágenes de hoy nos llevan directamente hasta Australia. La ópera de Sydney se ilumina con proyecciones durante la celebración del Vivi Sydney 2024. Desde el año 2009 se lleva adelante este festival, un festival de luces, se considera el más grande del mundo. El evento comienza este 24 de mayo y dura hasta el 15 de julio. Se prevé que la mitad de la población, aproximadamente unos 3.5 millones de personas, lleguen a este lugar porque es un festejo, es un encuentro donde reúnen a varios especialistas desde el ámbito de la música, artistas que tienen que ver con la innovación tecnológica, colaboración con intelectuales y expertos culinarios. También en este show de luces se encuentran objetos realizados de manera manual con artesanos, específicamente lamparillas de luces que buscan darle una idea distinta a este encuentro que básicamente desde la luz dibuja la ciudad. Con estas imágenes hacemos una pausa en temas del día. A la vuelta con más. Regresamos con información en temas del día. Gracias por continuar con nosotros. Con información sobre nuestra pregunta del día. La Corte Internacional de Justicia ordenó este viernes a Israel detener su ofensiva militar contra la ciudad de Rafah, situada al sur de la Franja de Gaza. Durante la jornada, los jueces de la Corte Internacional también señalaron que no están convencidos de que los esfuerzos israelíes de evacuación en la franja sean suficientes. El Tribunal Internacional también advirtió que la situación humanitaria en la ciudad de Rafah se ha deteriorado desde la orden judicial emitida contra Israel en el mes de marzo. El tribunal destacó además la necesidad de mantener la apertura del cruce de Rafah para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La medida de la Corte se da tras la solicitud de Sudáfrica de dictar medidas cautelares urgentes sobre los ataques genocidas de Israel en el enclave palestino. El tribunal considera que, de conformidad con las obligaciones derivadas de la conversación sobre el genocidio, Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infringir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcialmente. Revisemos algunas de las medidas de la Corte Internacional de Justicia. Entre ellas, la Corte indicó que Israel debe permitir el ingreso de voluntarios con la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para detener la crisis que enfrenta ese estado. Además, el tribunal exige a Tel Aviv asegurar el acceso sin impedimentos de cualquier comisión de investigación en Gaza con el fin de investigar los actos que generan las denuncias de genocidio contra el ejército y el gobierno israelí. También le comentamos que específicamente representantes del Tribunal Internacional de Justicia se han manifestado específicamente su preocupación en realidad por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento del pueblo palestino. La Corte Internacional pide al régimen de Israel la liberación de rehenes capturados y advierte a la comunidad internacional sobre el deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza. La entidad internacional no ordenó explícitamente el cese de la agresión militar en Gaza, como lo solicitó Sudáfrica. Les informamos sobre otros temas a través de la plataforma de nuestros corresponsales desde la red social X. Nacho Lemus desde Brasil nos cuenta en lo alto aludes en los valles inundaciones. Acá nos muestra. Saludos, estamos en este momento en Galópolis, región rural cercana a la ciudad de Caxias do Sul, en la región serrana de Río Grande do Sul. Por aquí continúan las lluvias de manera intensa, corre el agua por trechos que fueron bloqueados a raíz de desmoronamientos de tierra en esta región. Hay una apertura de las rutas porque aquí se encuentra el aeropuerto más cercano a la ciudad de Porto Alegre, a la capital de Río Grande do Sul, cuyo aeropuerto se encuentra en estos momentos suspendido en sus actividades por inundaciones, sin previsiones concretas
de reapertura. En este momento corre el agua aquí. Esta región sufrió un gran alud de tierra en el que murió una familia durante el inicio de los temporales. La tierra llegó desde muy alto, afectando a las viviendas que se encuentran aquí. Esta es una situación recurrente en la región serrana que ha sentido los efectos, en principio, de los aludes, luego en las regiones cercanas a los ríos, el paso devastador de los ríos de esta región, como el río Caí, luego más cerca de Porto Alegre ya el río Yacuí, más tarde el río que baña las aguas de Porto Alegre, el río Guaíba, cuyo nivel se mantiene en estos momentos alto por intensas lluvias y también por la llegada del viento sur. Durante este mes se ha considerado que se ha batido un récord en cuanto a los índices de lluvia en el estado de Río Grande do Sul, un récord histórico para un mes, y las previsiones durante la jornada de hoy es que se mantengan las lluvias. 4 personas murieron por leptospirosis, hay otros 4 casos en análisis por la contaminación de las aguas, y el número de muertos hasta el momento es de 163 víctimas fatales y cerca de 80 personas continúan desaparecidas aquí en Río Grande do Sul por los temporales que tuvieron lugar. Se iniciaron hace 3 semanas, pero que continúan incidiendo y afectando a la población de estos lugares. Aquí nos encontramos entonces en Caxias do Sul, este municipio afectado en la región serrana por los desmoronamientos de tierra. Nuestro tema de la semana, seguimos de cerca lo que sucede en Irán. El pueblo allí dio el último adiós al presidente iraní Ebrahim Raisi. Sus restos fueron sepultados este jueves en el mausoleo del imán Reza, el octavo imán chií, en la ciudad de Mashhad, al noreste de Irán, su ciudad natal. Se observa cómo en este caso miles de personas tomaron las calles de Mashhad detrás de esta caravana que les mostramos en la ciudad natal de Raisi para rendir homenaje directamente al presidente. Y de esta manera despedir también a los ciudadanos provenientes de la ciudad de Biryán y de varias provincias de la región. En la procesión pues participaron allí también acompañados de algunos miembros del cuerpo diplomático de Irán y al menos 90 delegaciones regionales e internacionales. Por otro lado, en la ciudad de Teherán se llevó a cabo el funeral y sepelio del canciller Hossein Amir Abdollahian, quien también falleció, recordemos, a bordo del helicóptero que transportaba al presidente de Irán y a otros diplomáticos el pasado 19 de mayo. Precisamente el acto contó con la presencia de figuras políticas, militares y líderes de la Guardia Revolucionaria, y en este espacio se realizó también todo lo que corresponde a este tipo de acto en el santuario de Sayed Abdelazim Hosnin en la capital. Acá en imágenes les mostramos cómo sucedió el entierro final. En esta jornada los ciudadanos iraníes también despidieron al ayatolá Ali Hashem en la plaza Shohada de Tabriz, quien acompañaba al presidente Raisi en la aeronave. Recordemos que allí en la ciudad norteña de Zanyan miles de personas participaron en el funeral de Behruj Kadimi para así despedirle, otro de los miembros de la tripulación, mientras que el cuerpo de Moshen Darinashu, pues copiloto del helicóptero, fue sepultado en la ciudad de Nayafabab, provincia de Isfahan, el pasado jueves. En Irán, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas publicó el informe preliminar del Comité Supremo encargado de realizar las investigaciones sobre las dimensiones y las causas del accidente que sufrió el helicóptero en el que se transportaba el presidente de Irán y sus acompañantes. ¿Qué dice el informe? Afirma que se ha recogido una parte importante de la información que podría esclarecer el siniestro. Sin embargo, las investigaciones necesitan más tiempo para expresar una consideración definitiva. Por ahora, se puede determinar que el helicóptero continuó la ruta prevista y no se salió de la trayectoria de vuelo. También se detalla que aproximadamente 1 minuto y medio antes del accidente, el piloto del helicóptero accidentado se comunicó con los otros 2 helicópteros del grupo de vuelo. Se conoce que los documentos que llegarán, pues serán finalmente sometidos a una audiencia, los documentos sobre este accidente, donde está recogida toda la información de lo que allí sucedió.
El informe detalla que no se observaron rastros de daños de bala ni nada similar en los restos del helicóptero y que este se incendió tras chocar contra un acantilado. El día del accidente, las acciones de búsqueda continuaron hasta las 5 de la mañana en la zona accidentada a pesar de la densa niebla y el frío. A su vez, el informe expresa que no se detectó ningún punto sospechoso en las comunicaciones y diálogos de la tripulación del helicóptero con la torre de control. Durante las labores de búsqueda se recopiló gran parte de los documentos y artefactos relacionados con el accidente. Toca ahora estudiarlos en profundidad y para ello se requiere más tiempo. Sobre el mismo tema y desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro firmó el libro de condolencias en la sede de la Embajada de Irán en honor al presidente Ebrahim Raisi. El mandatario venezolano ratificó al pueblo iraní la solidaridad y acompañamiento de la nación bolivariana al estampar su firma en el libro de condolencias, el cual rinde honores a los mártires iraníes. El jefe de Estado destacó que el pueblo venezolano hace votos porque el legado de Ebrahim Raisi sea luz y guía por la paz y el bienestar de Irán. Nicolás Maduro envió palabras al líder supremo Ayatolá Ali Khamenei, así como un abrazo solidario y de unión eterna en momento de dolor, de puro dolor que atraviesa el pueblo iraní. Se refirió además que Venezuela e Irán siempre estarán unidos. En un nivel de integración profunda, pensando en el desarrollo compartido del pueblo de Irán y el pueblo de Venezuela. Dos pueblos valientes, dos pueblos antiimperialistas, dos pueblos que estamos de pie, que demostramos en la práctica lo que es el diálogo profundo de culturas, de civilizaciones, de religiones, que estamos unidos en los valores, en las luchas, en los dolores y en la esperanza también. También desde Cuba, varias autoridades rindieron honores al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, tras finalmente su fallecimiento. El presidente de la Asamblea Nacional, junto a otros altos funcionarios, firmaron el libro de condolencias abierto en la residencia del embajador de la República Islámica de Irán en La Habana, Cuba, en memoria del mandatario iraní y los otros altos dirigentes de la hermana nación que también perdieron la vida en este lamentable accidente. Casi al final de nuestro programa, nuevamente vamos con nuestra pregunta, vamos a revisar también algunas de las respuestas recibidas. Pese a que Netanyahu enfrenta solicitud de arresto y una orden de cese inmediato de las operaciones militares en Rafah emitido por la Corte Internacional de Justicia, recordemos que fue Karim Khan quien también hizo la solicitud a la Corte sobre el arresto a Benjamin Netanyahu, así sonaba la ciudad muy temprano, un video que le compartimos en nuestra multiplataforma exclusivo de Telesur que muestra precisamente el ataque incesante en la ciudad de Rafah. ¿Hasta dónde llegará la impunidad de Israel? Nos preguntábamos al inicio de nuestro programa. Acá la primera respuesta, Darío nos contesta, la impunidad de Israel llegará hasta que Europa, la Liga Árabe y otros jugadores poderosos toquen sus intereses a pesar de Estados Unidos y de la Unión Europea. Acá nos cuenta, le agradecemos a Darío por su respuesta, gracias por estar junto a Temas del Día. No soy Fernando, nos dice, la impunidad seguirá mientras Estados Unidos lo tenga de aliado, o sea, jamás acabará. Fuera un país ajeno a ese grupo de amigos, ya habrían dado caza a ese criminal que actúa en nombre de los judíos. Así nos comenta No soy Fernando. Muchas gracias. Desde otra mirada analiza la pregunta en relación con la actitud de Estados Unidos contra aquellos que no siguen sus intereses y que directamente son pues calificados como criminales. Miguel Flores nos cuenta, la impunidad que le brinda Estados Unidos a Netanyahu, el carnicero de Gaza, es criminal. Los cómplices del genocidio también deben ser juzgados por crímenes de guerra.
Es otra de las respuestas que recibimos a esta hora, le agradecemos. Y también leemos la opinión de Alex Roda, quien desde México siempre nos sigue y acá afirma: la impunidad de Israel es de la misma dimensión que la impunidad que tiene Estados Unidos para cometer crímenes, ejercer la piratería y bloquear países y pueblos enteros sin el menor pudor. Algunas de las respuestas recibidas hasta esta hora, recordemos que durante toda la jornada allí continúa la pregunta, leemos cada uno de sus comentarios y le agradecemos por supuesto por estar en compañía de Telesur e informarse con nosotros. Recuerde que en nuestra multiplataforma les informamos durante las 24 horas del día con diversos formatos, porque el objetivo es que usted pueda mantenerse informado, pero además interactuar con nosotros. Y desde ya les hago recuerdo que si no es parte todavía de nuestra comunidad en WhatsApp, ya lo haga, porque también le compartimos videos exclusivos, preguntas, les compartimos todo tipo de información en todas las etapas del día y por supuesto desde cualquiera de las disciplinas. Hoy nos despedimos acá con uno de los tantos videos que también forman parte de nuestra multiplataforma. Tiene que ver con cómo las tropas de los Estados Unidos pues ya tienen el ultimato hasta el próximo 15 de septiembre para salir finalmente de Níger. Así lo anunciaron las autoridades de esa nación africana, bueno, del continente africano, una nación, una de las tantas naciones africanas que ha decidido llevar adelante su proceso de independencia total, evidentemente pidiendo por las buenas o por las malas que todos aquellos que no formen parte de su territorio y que estén allí con otras intenciones, por favor, lo abandonen. En este video les contamos los detalles sobre lo que ha sucedido en la jornada en relación con este tema y por supuesto siempre les invitamos a que continúen junto a Telesur. Soy Saraí y les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima. Le ministère de la Défense nationale du Niger et le département de la Défense des États-Unis ont trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines. Il est ainsi convenu que ce désengagement se terminera au plus tard le 15 septembre 2024.